Respecto a la reciente acción administrativa en donde la defensa de Hernán Calderón Hijo, a través de una cautela de garantía, pretende modificar el procedimiento que se encuentra estandarizado y regulado para todos los funcionarios de Gendarmería de Chile, inclusive para aquellos imputados que se encuentran internados en los distintos centros de asistencia pública, incluido el que se encuentra internado Hernán Calderón Hijo, podemos señalar de que es una solicitud que no compartimos en lo absoluto, porque inclusive podría ser considerado como un trato privilegiado para este imputado. Es conveniente señalar que él se encuentra en prisión preventiva, quien luego del control de detención fue considerado un peligro para la sociedad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, deben regir las mismas normas que rigen para todos los internos que se encuentran a nuestro recuerdo.